Bien, entonces continuamos. Antes que nada, pues agradecerle a la señorita Ana por la colaboración que tuvo para con Juliet y compartir pues, la presentación de ella. Muchas gracias por tu apoyo, señorita Ana. Saraí, Sí, profe. vamos a continuar contigo, por favor. Ya te comparto. Ah, listo, profe. Eso te va a Ya, decir. ya, ya lo puedes hacer. Listo, profe. ¿Ahí están viendo? Sí. Dame un momento, por favor. Tranquila, tómate tu tiempo. Listo. Pues bueno, a mí me correspondieron las técnicas para disminuir las conductas. Y pues sabemos que con frecuencia encontramos conductas que impiden o dificultan y también alteran el desarrollo de conductas adaptativas. Entonces, lo cual deriva en un gran número de problemas, ya sea a nivel personal, familiar, social y también escolar. Entonces, este tipo de técnicas ayudan a tratar estos temas en estas diferentes áreas y este tipo de técnicas son eficaces como las aversivas para reducir o eliminar conductas. Sabemos que las aversivas pues, son de tipo evitativo o escapatorio. Listo, dentro de las técnicas para disminuir la conducta encontré, pues que ya hemos hablado de ellas, la extinción, que consiste en suprimir las recompensas que tiene un sujeto y que espera conseguir con su conducta. Esta técnica consiste en eliminar todo aquello que refuerza la conducta indeseada del sujeto. Un ejemplo puede ser un niño que no tiene ganas de ir al colegio. Y entonces empieza a tener el chantaje emocional, ¿sí? Entonces empieza a decirle a la mamá, claro, tú no quieres llevarme porque tú quieres llevarme porque no me quieres o tú no quieres compartir conmigo. Entonces, este tipo de técnica se utiliza cuando en vez de darle la importancia a todo lo que está diciendo el niño, lo que se hace es sustituirlo por una conducta o un comentario gratificante. Entonces, en este caso, se ignora, por así decirlo, o se omite lo que dice el niño y se sustituye preguntándole, digamos, ¿cuál es tu dibujo favorito o dibujos animados? Sí, entonces se le cambia. Y pues dice que también es muy importante en esta técnica que si se va a utilizar, pues siempre tiene que, después de que no se le pone cuidado a los comentarios, digamos en este caso del niño, siempre tiene que existir ese comentario gratificante, porque de lo contrario, pues obviamente va a parecer como que simplemente se está ignorando al niño. Sí, esa parte También. me gusta mucho, Sara, lo que tú comentaste a lo último. ¿Por qué? Pues porque estás planteando una posibilidad de que solamente le prestemos atención para cuando tiene conductas mucho más adaptativas y que ignoremos, como tú lo planteas, Sara, que ignoremos la conducta pues, disruptiva. Entonces, esa asociación del niño termina haciéndola porque se da cuenta que no le prestamos atención, pero no solamente, no, o sea, no es que solamente lo ignoremos, porque sería el tiempo fuera, sino que además estamos haciendo de que el muchacho tenga ciertas conductas y a ese tipo de respuestas que él emite, sí se lo estamos como reconociendo. Esa parte última fue bastante interesante para.
Listo. Entonces, pues ese sería como el ejemplo frente a la extinción. También tenemos el tiempo fuera, que el profesor lo explicó ayer, que pues este es aislar al individuo, trasladarlo desde una situación reforzando al menos a una menos reforzante, perdón, durante un tiempo limitado. Y pues sabemos que se mide dependiendo la edad. Entonces, un minuto por un año de vida. También dice que es muy importante para esta técnica la comunicación, cómo se habla y se discute con los niños y se llega como acuerdo, ¿sí? Y hacerles entender a los niños que obviamente este castigo, este método se va a utilizar siempre y cuando tengan un comportamiento inadecuado. Entonces, siempre lo importante es que ellos vean eso como una consecuencia con lógica, ¿sí? Que le encuentren la lógica al por qué se les está aplicando. Importantísimo eso porque Y también es importante lo que decía el profesor ayer, que tiene que ser una de las técnicas, o sea, de las últimas opciones, ¿sí? O sea, primero, digamos, puede estar la extinción. También pueden hacerse advertencias, que fue como lo vimos en el video de ayer. Entonces también está eso. Encontramos la saciedad, que consiste en la presentación de un reforzador de forma tan masiva que pierda su valor. Si la conducta a realizar es peligrosa, autolesiva o agresiva, en este caso sí se debe implementar o un fortalecimiento de conductas alternativas. ¿Esto para qué? Para que su aplicación, ya que esta aplicación de saciación quiere eliminar una conducta, si solamente se deja así, si digamos es autolesiva o agresiva, entonces después puede que la conducta vuelva y se repita. Entonces, por eso es importante eliminar esa conducta, pero también sustituirla por otra. Pasa por encima, por favor, el castigo. Eso creo que ya está bien claro para todos. No lo expliques, por Listo. favor. Pasa. Listo, profe. Y la que nosotros vimos el año pasado, que pues esa me llamó bastante la atención, que es la desensibilización sistemática, que es un método psicoterapéutico dentro del paradigma teórico clínico de las terapias cognitivas conductuales, cuya característica principal es la aproximación sucesiva del sujeto a situaciones que le producen una exacerbación disfuncional de conductas, ya sean emocionales, cognitivas o comportamentales. En este caso, y que pues lo llevan a consulta, en este caso, digamos, a mí me dan muchísimo miedo las palomas. Y el tenerlas cerca, ya sea un muñeco o cualquier tipo de cosa que tenga que ver con las palomas, me produce mucha incomodidad. Entonces es como un proceso en el que se le va haciendo de a poquito que la persona tenga como esa familiaridad con eso que le produce malestar, ya sea emocional, cognitivo o en su comportamiento. Esa parte, hay algo que hay que establecer muy bien en la desensibilización sistemática y es el seguimiento que se le hace a, pues, al ritmo cardíaco, ¿no? Porque pues, la respuesta fisiológica y la de estar pendiente de cómo está reaccionando la persona. Es muy importante porque si de pronto nosotros hacemos una muy mala secuencia de actividades que queremos que adquiera la persona para disminuir la ansiedad o el miedo, ¿sí? Al ejemplo que de pronto tú das, Saray, del miedo a las palomas, fobia a las palomas, entonces el asunto es de que yo tengo que hacerle control y seguimiento a su respuesta fisiológica y lo que tiene que ver con la tasa cardíaca, ¿sí? Porque hay que hacerle seguimiento, hay que hacerle seguimiento. Es cierto que la desensibilización sistemática no es tan aversiva como es la inundación, ¿sí? En cambio, la desensibilización sistemática, como su nombre lo indica, pues está llevando a la persona sistemáticamente hacia el objeto temido. Pero hay que hacer un listado bastante, bastante meticuloso, bastante interesante para que la persona, por lo menos
hay personas que, el ejemplo que tú das es muy claro y muy cierto, porque ni siquiera pueden ver una paloma en una foto, pintada en un libro. Entonces hay que hacer como un seguimiento en los estímulos que se le van presentando de una manera jerárquica, y se le tiene que ir preguntando, inclusive se le tienen que hacer cuestionarios en donde califique de 1 a 10 cuál es su nivel de ansiedad, cuál es su nivel de miedo, como tal, ¿sí? Para que podamos hacer un control y podamos ver de que el tratamiento sí está siendo efectivo. De tal manera que cuando yo comienzo, seguramente las respuestas de pánico, de fobia, de ansiedad, de miedo, pueden estar súper elevadas, estar por encima. Y que con el paso del tratamiento, pues entonces vayamos viendo cómo la persona ya responde de una manera mucho más adaptativa. Y que lógicamente tiene que ir con el acompañamiento de lo cognitivo como tal. Sigue, Saray, por favor. Listo, profe. Y bueno, también es importante que el ambiente en el que se realiza la técnica, la lista de situaciones que usted nombraba, y que pues también la persona se encuentre en una posición cómoda, con los músculos relajados para pues llevar a cabo la técnica. Sí, hay que acompañarlo con relajación. Sí, hay que con música o algo, yo vi en videos sí, que ponían así. Sí, como sí. Música, sí, es válido, claro que sí. Sigue, por favor. Listo. Y pues acá tengo los dos ejemplos que yo escogí. Tengo el de castigo, que pues no sé, profe, si funcione, porque es de un capítulo de Los Simpsons, pero que me parece que pues se alcanza a evidenciar el comportamiento y cómo se realiza el castigo. Vale. En este caso, pues, es un castigo negativo, pero pues, bueno. Profe, ¿ahí se escucha? No. Pero déjalo así. A ver si lo... Y pues hasta ahí va el video. Okay. Sí, entonces, sí, profe, pero sí, digamos acá se puede ver el castigo negativo, ya que se basa en retirar un estímulo que es deseado, en este caso pues la pizza que quería Bar,
y reforzado por parte del sujeto. Entonces, pues ahí se puede ver cómo funciona más o menos la dinámica y pues para que obviamente el sujeto disminuya su frecuencia o en prevención de dicha pues pérdida. No sé, profe, si quisiera añadir algo. No, está bien. Pues la consecuencia fue que lo mandaron a dormir sin comer pecho. ¿Sí? Sí. Creo que la conducta que tuvo fue que le estaba pegando cosas al abuelo en la boca, o como el abuelo se lo pasa durmiendo. Sí, le rompió los dientes. Listo. Ok, gracias. Para... Listo, profe. Y pues tengo el otro ejemplo. No creo que se alcance a escuchar, es que creo que no sé si es por los audífonos, profe. No sé si tú le estás colocando compartir en la imagen o el video con audio. No, no lo estás haciendo. No, en este momento lo estoy cargando y ya voy a compartir para pues mostrarlo. Daniela, ¿cómo vas con tu video? Profe, pues encontré uno. No sé si sirva, pues si lo quieren Bueno, ver. claro, le vamos a ver. Claro que queremos Bueno, verlo, esa es la idea. espérame un momento. Las personas que tienen que también hacer su presentación ahorita, por favor, tengan listos, descarguen, tengan listos sus videos. Ténganlos ahí ya disponibles para que simplemente los compartan y los podamos ver para aprovechar el tiempo. Sí, profe, es que como yo vivo en el campo, entonces la señal y el internet, como, vale. ¿Vives en el campo por la pandemia o normalmente vives allá? No, ya llevo un tiempo viviendo acá. Bueno, qué chévere. Sí. Qué envidia de la buena, ¿no? Sí, el campo es muy rico, chéverísimo. Paisajes, Sí, es tranquilo. aire limpio, comida natural, Profe, bueno. para que se escuche. ¿Será que se escucha? ¿Qué dice Daniela? Para que se escuche el video. No me carga. Pero ahorita lo colocamos, Daniela. ¿El audio? Sí, lo que pasa es que cuando tú vas a compartir un video, abajito hay un cuadrito en donde tú le das clic encima de ese cuadrito. Ese cuadrito dice compartir audio desde computadora. Creo que lo tienes Ah, ahí. ya. Creo que Luego, ya. Gracias. tú lo señalas y luego ya le das compartir. Me avisan si se Profe, escucha. no estoy teniendo inconvenientes con el video. Hermosa, si quieres yo te ayudo Me a compartirlo. A mí sí ya me cargó. ¿Ya lo están viendo el mío? Ah, pues si quieres, ahí. Sería No, de gran ayuda. espérate, Daniela, no nos compartas. De hecho, creo que no puedes compartir todavía, Daniela, porque tiene... Ah, bueno, sí, sí lo podrías hacer, pero vamos a ver el de Sarai. ¿Este es el tuyo? Ah, okay, ya. ¿Ese era el tuyo, Daniela, o era el de Sí, Sarai? ese era el mío. Creo que ya. Ese es el de Ah, Saray. por eso era Sí. que no. Ya, qué pena. No, tranquilo. Por eso era. Listo, vale.
ya entendí, no he logrado entender el video. Sí, al comienzo no se logra entender el video, sino ya después cuando lo explican. Sin embargo, sí. Profe, yo tenía ahí una duda, porque pues digamos, en este caso, en el video se ve que se practica la técnica de extinción, porque pues ella no mira el dedo cuando él la molesta poniéndoselo acá. Pero entonces ahí no se supone que, según la técnica que dice, que para que se pueda realizar, está, yo ignoro el estímulo, pero tiene que haber después una respuesta gratificante, que era lo que decía al inicio. Entonces eso como que me confundió un poco, profe. ¿Gratificante para quién? ¿Para el señor o para la señorita? Para el señor. Puede ser que, como lo que se estaba pretendiendo es de que ella no gire, no coloque su campo visual hacia donde el dedo del muchacho señala, entonces lo que se pretende es de que pues, ella no gire hacia allá, que sería pues como lo que dejaría de reforzar la conducta de señalarle el pecho, porque creo que es el pecho donde le señala. Uh-huh. Entonces, sí. Una cosa de eso entonces es dejar de ver hacia donde señala el dedo, pero lo otro, digamos, lo reforzante para el muchacho sería que pues ella igual no le deja de conversar, que ella sigue teniendo comunicación con él. O sea, no lo está rechazando al 100%, simplemente ignora la conducta de señalarle hacia el techo y que ella antes se lo está reforzando porque voltea a mirar, ¿no? Es como, es como ese juego, es como ese juego que le señalan a uno el pecho y pues uno baja la mirada y a uno le hacen con el dedo hacia arriba, por la cara, ¿no? Entonces es como, creo yo que sería eso. Pero sí, la idea es de que únicamente queremos es de que él deje de señalar con el dedo hacia el pecho de la señorita, ¿sí? Que ya antes se lo mantenía reforzado. Y para que haya algo agradable, pues es precisamente pues, el vínculo social que tiene con ella, ¿no? Pues, la amiga, pues no ha querido perder contacto con él, ¿no? O sea, social, me refiero yo. No ha querido dejar de conversar con él. Porque pues, si fuese la conducta mucho más severa, pues digamos esa conducta de lo del dedo ahí en el señalando, pues tampoco es que sea como tan grave, ¿no? Pues sí, tiende a ser molesto, ¿no? Pero, sí, molesto, claro. Pero no es wow, o sea, como para denunciarlo a la policía y que se le dice, ¿no? Pues no. Pero sí, para la señorita es molesto, porque pues, se siente como incómoda e invadida, entonces, pues, lógicamente, es eliminar, bueno, disminuir esa conducta, ¿sí? Del muchacho, pero sin que se pierda el vínculo social que tienen entre ellos dos. Eso sería como la actividad alterna placentera que podría tener el muchacho. Ah, listo, profe. Listo, profe, pues en las diapositivas ya tenía las referencias y, okay. Y listo. Ya. Gracias, listo, te agradezco estar ahí. Te agradezco. Karen Contreras. Buenos días, profe. Hola, Karen. Activa tu cámara, por favor. Profe, es que la tengo un poquito dañada. Bueno. Buenos días. A mí me correspondió el tema de técnicas aversivas diferentes al castigo. Y yo soy Karen Lizeth Contreras Sánchez. Bueno, las técnicas aversivas, ¿en qué consisten? Las terapias aversivas intentan asociar un patrón de reacción comportamental no deseado y socialmente sancionado con una estimulación desagradable, interna o externa, o reorganizar la situación de tal manera que las consecuencias de este comportamiento no deseado sean lo suficientemente desagradables para el emisor de tal comportamiento que deje de ejecutarlo. En ambos casos, se espera que se establezca una conexión entre el comportamiento a eliminar y la reacción aversiva,
Se espera que el desarrollo de tal conexión y progreso de la misma genere una situación tal en el individuo, fisiológica o cognitiva, que provoque que cese totalmente en la emisión del comportamiento liminar. ¿Me pasas, por favor? Bueno, escogí dos técnicas. La primera es la técnica de autocontrol. ¿En qué consiste? Los programas de autocontrol van a desarrollarse teniendo como objetivo final que el individuo aprenda a ser su propio terapeuta. Se trata de hacer que el sujeto asuma progresivamente y gradualmente su responsabilidad en el proceso del cambio, incorporando a su repertorio conductual todo lo aprendido, de tal manera que sea capaz de ponerlo en marcha de manera casi automática ante las situaciones que sean necesarias, o de generalizar el uso de las técnicas en el afrontamiento de problemas distintos de los que le hicieron comenzar con un programa de autocontrol. Acá principalmente lo que necesitamos es generar conciencia de lo que está sucediendo. ¿Lo pasas, por favor? En esta técnica de autocontrol es la que nosotros llamamos coloquialmente fuerza de voluntad. El autocontrol es esa fuerza de voluntad. Pues en proceso terapéutico se llama autocontrol, pero es la fuerza de voluntad, como para que nos coloquemos en ese contexto. Sigue, por favor. Dice, Camper y Goldstein utilizan el término autorregulación para referirse a los casos en los que la persona dirige su propia conducta, pero las modificaciones que llevan a cabo no suponen el control de ninguna respuesta conflictiva. Para Camper, la importancia de los programas de autocontrol viene fundamentada por las siguientes razones. Existen de muchas conductas que solo resultan accesibles al propio sujeto. Las conductas problema suelen estar relacionadas con autorreacciones y actividades cognitivas, no susceptibles de observación directa. Puesto de los sujetos, aunque buscando ayuda resulta difícil que alteren sus estilos de vida, es necesario plantear una intervención que presenta el cambio positivo y factible para el sujeto, de tal manera que se maximice su motivación para el cambio. Y factible para el sujeto de tal manera que se la motiva. Bueno, es que acá es súper importante la motivación, porque si el individuo no tiene motivación, todo quedará como a terminar ahí y no se tendrá la meta que queremos obtener. Por último, la intervención no debe tan solo acabar con los conflictos presentes, sino enseñar al sujeto cómo manejar posibles recaídas y nuevos problemas. Acá se estarían hablando como de la respiración, de que, digamos, en las situaciones, en torno al ambiente, cómo nos debemos, nosotros le damos como los parámetros de cómo se debe cómo, comportar en ciertos estímulos. ¿La pasas, por favor? La aplicación. El programa de entrenamiento de autocontrol se lleva a cabo en las siguientes fases. Autoobservación. En un primer momento habrá que enseñar al paciente a operativizar sus problemas para posteriormente obtener datos acerca de las características topográficas y las relaciones funcionales de los mismos. La segunda, estableciendo objetivos. El paciente habrá de decidir qué nivel de control quiere alcanzar sobre la respuesta conflictiva. La tercera, entrenamiento en técnicas concretas y establecimientos de criterios de ejecución. En esta fase se deciden las técnicas concretas de autocontrol, en las que se entrenará al cliente. A su vez, se establecen las reglas de conducta que guiarán el entrenamiento, es decir, que se compromete a hacer al cliente y en qué momentos concretos. Aplicación de la técnica en contexto real. Una vez que el entrenamiento se ha llevado a cabo en la consulta, el siguiente paso es la puesta en práctica de lo aprendido en su vida diaria. La quinta, revisión de las aplicaciones con el terapeuta. Una vez que el sujeto empieza a afrontar situaciones reales, la tarea en las sesiones
con el terapeuta consistirá en revisar las aplicaciones concretas realizadas, analizando las dificultades y problemas surgidos para su solución. La que sigue, por favor. La evaluación. Llegar a tener un nivel adecuado de autocontrol permite al sujeto una mejor adaptación al medio y una mayor autoestima. El individuo se percibe como una persona más libre, que posee un amplio repertorio de estrategias de afrontamiento, así como una metodología de uso que le permiten decidir qué actuación es la más adecuada en cada situación que se le presenta. El terapeuta en este proceso tiene un papel temporal de apoyo y guía del cambio conductual del cliente, debiendo ser muy cuidadoso para no detentar ciertas responsabilidades del proceso terapéutico que el cliente ya está en condición de asumir. Este programa ofrece, por una parte, la posibilidad de que el individuo aprenda a cambiar su comportamiento sin necesidad de la ayuda de un terapeuta, motivándole mediante la presentación de casos similares que consiguieron resolver el problema. Por otra parte, aportan al sujeto ideas que le pueden permitir el aplicar y ajustar las técnicas a sus propios problemas, aun cuando no sean los que específicamente se abordan. Los beneficios, tanto individuales como sociales, derivados de la puesta en práctica de estrategias de autocontrol, sean más fácilmente accesibles y de una manera menos costosa que en el caso de una intervención individualizada, al evitar en parte el coste emocional y de riesgo físico que determinadas conductas conllevan, así como el gasto económico que requiere su solución. ¿La pasas, por favor? Digamos acá un ejemplo muy claro, podría ser cuando una persona sufre de alguna adicción, ya sea a fumar, a tomar o alguna sustancia psicoactiva. Bueno, cuando una persona deja de fumar y se pone como reforzador para cada vez que pase un día sin fumar, se va a dar un premio. Bueno, ahí la persona individualmente sabe qué es lo que le gusta, así está reforzando tal conducta. Un premio es un mes. Una extinción, bueno, eso genera de una vez una extinción de conducta por medio de reforzadores. Y profe, yo tengo un video de 18 minutos muy largo, sí, muy donde largo. Aparece el proceso. La muy largo, pero pues me gustaría que lo compartieras por el WhatsApp y ya lo veremos nosotros cada uno de manera individual. Pero, y eso es muy, muy interesante porque es el proceso todo, o sea, desde la entrevista, como le dicen. Compártelo por WhatsApp, por favor, ¿ok? Sí, señor profe. Tengo que decirte que por favor, cuando se hagan presentaciones, no la saturen de información, porque te dedicas a leer y no lo explicas, no lo, de pronto hasta ni se comprende un poco y se pierde como la esencia de estas ayudas audiovisuales, porque me parece que están muy cargadas las imágenes de información. Y el tema es muy interesante cuando hablamos de ese autocontrol, pero se torna pues como dispendioso un poco cuando cargamos muchísimo las diapositivas de información. Esto es para todos, para que cuando tengan que hacer una presentación, no conmigo, sino para su vida en general, profesional o académica o laboral, que lo tengan en cuenta, porque eso es muy bueno, tanta información, eso desmedida. ¿Algo más, Menta, Karen? No, señor, profe, ya subo el video. ¿Listo, profe? Listo, listo, muchas gracias. Gracias, profe. Ok. Ten en cuenta, por favor, la recomendación que te acabo de hacer. Claro, sí, señor, muchas gracias, profe. Sí, y en los procesos de autocontrol, pues, son muy importantes las conductas alternativas que tienen las personas para poder evitar, digamos, caer en esas tentaciones, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de autocontrol y logramos pasar, por ejemplo, porque eso hay que trabajarlo un día a la vez,
hay que trabajar una serie de refuerzos que permitan a la persona acceder a ellos, ¿sí? Si nosotros tenemos claro eso con respecto a que podemos reforzar el comportamiento logrado hasta el momento en la persona, seguramente vamos a hacer de que la persona se estimule, se motive frecuentemente, diferente a que no obtenga absolutamente nada. Acuérdense que a veces las personas carecen un poco de autocontrol, a veces las redes de apoyo que tienen cercanos tampoco son como tan interesantes y como tan apoyadoras, que no le generan ningún tipo de acompañamiento. Entonces hay que mirar de qué manera la persona está logrando autocontrol y eso qué significa para él y para las personas que están cerca a él, ¿sí? Que le reconozcan, que valoren lo que ha logrado, que valoren lo que ha cambiado, que se lo hagan saber de alguna u otra manera, pero que se lo hagan saber. Eso lleva a que la persona tenga la capacidad de interiorizar lo que está aprendiendo. De hecho, la transferencia de aprendizaje es de que lo que a mí me enseña, lo que yo creo que es bueno y que me enseña, pues en la medida que yo lo pongo en práctica, en lo cotidiano seguramente voy a lograr muchas cosas, ¿sí? O sea, normalmente a uno le dicen, mire, usted tiene... O, por ejemplo, uno lo que hace en terapia es dejarle muchas tareas al paciente. Necesito que usted me diligencie este reporte de conductas, me diligencie este reporte de autocontrol y me lo traiga para la siguiente sesión. Y muéstreme los resultados, y muéstreme las situaciones en las cuales usted estuvo practicando lo que aprendió, las habilidades que aprendió. Si la persona llega a consulta sin haber hecho eso, pues yo tengo que ser muy, como, bueno, no tanto estricto, pero sí muy generador de la inconformidad de que esto que está haciendo, pues no va a favorecer el proceso terapéutico. Estamos